Bueno, muy amables por los aplausos. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de investigación rápida y barata. Y vamos a decir la verdad, no va a ser un keynote. Va a ser un taller grandote. Vamos a hacer un poco de user research hoy. Esta es la agenda de hoy, ¿saben? Vamos a hacer primero un ejercicio de una performance, digamos, de test de usabilidad. De manera que los que nunca hayan visto un test lo puedan ver y los que sí hayan estado en un test, que son la mayoría, por suerte, puedan ver que se puede hacer todavía más rápido, con muy poquitos recursos, en muy poquito tiempo. Después vamos a tocar algunos otros ejemplos de user research fuera de lo que es testeo de usabilidad en persona, en la oficina, digamos. Y vamos también, al final, va a ser el turno de ustedes de hacer user research barato y rápido y en una de esas de romper un récord mundial. Me están dando las luces acá en la cara y no veo nada. Bueno, en un ratito que vamos a estar empezando el test, vamos a usar algún participante del público. ¿Está bien? Entonces les pido por favor que entren con sus celulares a esa URL, esnio.23194. Van a ver una pantalla como esta. ¿Está bien? Y se noten ahora para después yo pueda elegir a algún participante al azar. No está arreglado esto, ¿eh? Al azar. Para que suba al escenario y hagamos rápidamente el test de usabilidad. ¿Está bien? Y que vean que hasta lo podemos casi improvisar. Simplemente sabiendo cuál es el propósito de lo que estamos testeando. Sea un mock-up, algo que esté en producción. Simplemente sabiendo el propósito, con un poco de práctica, participante, test de usabilidad, rapidísimo. ¿Ya están entrando? A ver, sí. Háganme así los que están entrando. Vamos todavía. Perfecto. Queda la URL puesta ahí. ¿Están dando bien el Wi-Fi? ¿No están dando bien el Wi-Fi? ¡Oh! Tiene que andar bien, porque después vamos a hacer otra cosa que va a requerir un poquito de Wi-Fi. Acá, la técnica, por favor, me dice que el Wi-Fi está andando más o menos, ¿eh? Bueno, les avisan, así. ¿Estamos? Dale. Levante la mano el que... ¡Ah! Ese reflector me está matando. Ahí. Levante, por favor, la mano el que ya pudo. Algunos pudieron. Vamos. Está bien, espero un poquito más. Bueno, esa paginita que vieron es lo que ven los participantes de nuestros tests cuando les mandamos un link o cuando entran a cierta página de nuestro sitio web. Les estoy pidiendo que hagan esto también para que vivencien del otro lado lo que ven los participantes. Porque ahora ustedes van a ser candidatos para participar en un test. ¿Sí? Ya estamos haciendo. ¿Puedo cambiar? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sigan metiéndose, quiero tener muchos participantes. Que no me falten candidatos, así puedo hacer un mejor reclutamiento. Bien. Levante la mano el que le pasó esto. A mí también. Y me sigue pasando. Pero menos. Voy a agarrar esto que me prestó Abby. Gracias, Abby. Ahí está. Vamos a ver que la investigación puede ser tan barata y tan rápida que el costo sea no a zapa. Ojito, esto no es para cualquier etapa del proyecto. Esto sirve más al principio. Al principio, este tipo de investigación que les voy a mostrar sirve para ir recabando puntos de datos que nos ayuden a ir guiando las decisiones de diseño. A medida que nos acercamos hacia las etapas más finales, más sólidas del producto, hay que hacer research un poquito más riguroso. ¿Está bien? Ejemplos de research un poquito más rigurosos serían, por ejemplo,
tener más participantes para bajar el margen de error, o hacer los testeos o las pruebas de cualquier tipo que se hagan con usuarios de otros mercados. ¿Se entiende? Gracias. Thank you. Obrigado. Bien. Este es el costo que tenemos hoy por hoy en Mercado Libre, promedio, para nuestros estudios y el tiempo que estamos tardando. Esto es por estudio e iteración, ¿sí? Puede ser un estudio con 400 usuarios online o puede ser un estudio con 5 o 8 participantes. Esto es lo que estamos gastando hoy y esto es lo que estamos tardando. En función de los estándares de hoy, ¿a quién le parece que esto podría ser considerado lento o caro? O levante la mano al que le parece que esto es más o menos rápido. Right, thank you. Aprovecho para agradecer a Jesse y a Ross por sus comentarios sobre la parte anterior, de esto de los puntos de datos. Todo el resto de lo que está mal es culpa toda mía. Thank you, Jesse. Thank you, Ross. Bueno, ahora vamos a hacer el test. ¿Tienen ganas? Bueno, hay dos o tres que quieren. Está bueno eso. Bueno, muy bien. Ahora voy a ir a mi software de reclutamiento. A ver cuántas respuestas tengo. ¿Tendré respuestas? Que haya alguna, que haya alguna. Ah. Ok. So. Bien, se anotaron 70 y... Ahí entra otro. El sonido, espérate. ¿Tenemos sonido? ¿Tenemos sonido? Bueno. Esperen, ¿eh? Bueno, cuando puedan me ponen el sonido. Gracias. Este es el software que estamos usando hoy para reclutar en Mercado Libre. Se llama Ethnio. Está a cargo de Nate Bold, que es ex UX Manager, si no me acuerdo mal, de Facebook. Básicamente, cuando ustedes se anotan en esa URL, entran acá, y todas las preguntitas que fueron respondiendo, a mí me aparecen. Entonces, de los... Gracias, Abby. Does it work? Yes. De los 70 y pico que se anotaron, yo los filtré acá. Entonces, tengo algunos que parece que me sirven. Estoy buscando usuarios que usen Android, que nunca hayan comprado en Mercado Libre, y por ahí que no hayan publicado y que hayan comprado. Bien, vamos a ver quiénes son. Me voy a acercar acá porque ahí no veo nada. UX designer, ingeniero en sistemas, software nerd, diseñador de UX, diseñador gráfico, information architect. Diego Mazaos. Diego Mazaos. Diogo. 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 Are you there? Diogo? ¿Usted quiere participar? Vea. ¿Estamos bien? Oh, me agaché y se me movió toda la hincha. Hola, Diogo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Lo dejé o lo tengo? Ténemelo. Bueno, Diogo, ¿pasamos en portugués o en español? Portugués. ¿Portugués también? Mejor. Mejor. Obrigado por participar de nosso teste de usabilidad. Vamos a... Ahora sí. Gracias. Me encanta, me siento como una estrella de rock, viste, que te viene y te ajustan la guitarra, todo está buenísimo. Vamos a usar este protocolo. Este protocolo de introducción es el más cortito, el más sintético, el más chiquito al que pudimos llegar en el Mercado Libre. Hay otros protocolos un poquito más largos, pero los usamos para gente que está por ahí un poco más nerviosa, que hay que explicarles un poco más de qué se trata de pensar en voz alta. Para eso usamos un video. La mayoría de las veces con esto está perfecto. Y después yo le voy a pedir a él que haga una tarea usando mi celular. Yo tengo acá mi prototipo, ¿está bien? Me lo dieron hace 2 minutos, me contaron de qué se trata. Voy a improvisar alguna tarea para poder hacerlo rápido. Diego, obrigado por nos ayudar con el test de usabilidad de nuestra aplicación, aplicativo. Yo voy a dar una tarea para usted.
Sim? E vou pedir você tentá-la e fazê-la como você faria normalmente, sim? Tá bom. Enquanto você pensa em voz alta. Tá joia. Sim? Tá bom. Tá bem? Perguntas? Não. Não? Muito bem. E agora vamos a poner. Isto não é que haga falta sempre, lo vamos a usar para que lo vean ustedes. Podríamos usarlo si quisiéramos transmitir el test a alguien de la. De nuestra compañía o que está en otro lugar, no es que haga falta, yo me puedo poner al lado de él y hacer el test sin ningún problema. Vamos a abrir la aplicación. Bien. La primera tarea explore el aplicativo unos instantes, unos momentos y me diga o que você pode fazer nela. Sim? Certo. Obrigado. Estou vendo. Tem categorias, acessórios para veículos, autos, motos, celulares, teléfonos. Micrófono. Queríamos ver si estaban atentos. Estou vendo que tem acessórios para veículos, autos, motos, outros, celulares, teléfonos, computação, muitas categorias. Algumas destaques na câmera, na heladeira. Bueno, uma chamada para que eu venda algo. Uh-huh. Acá. Uh-huh. Otros destaques. Uh-huh. Muchos destaques. Uh-huh. Algunos sponsors. Uh-huh. Patrocinios. Uh-huh. Destaques. Uh-huh. Hay una busca acá. Puedo buscar. Uh-huh. Un hamburger menú. Ajá. Uh-huh. Até agora, o que você acha que pode fazer neste aplicativo? Isso que eu posso buscar, uhum. coisas, vender, uhum. comprar. Uhum. Bem, você me disse que nunca comprou nem vendeu. Eu já vendeu. Comprei uma vez. Comprou uma vez? Sim. Bem, muito bem. Ele me disse que se pode comprar e vender. Vamos a ver se quer vender e lo consegue. Você quer colocar um anúncio da alguma coisa, da um mouse, sim? Sim. Você como você faz isso? Vender. Muito bem. Produtos. Uhum. Produtos e outros. Está loading. Uhum. Nuestro Wi-Fi. El ratoncito de Mercado Libre. Es Wi-Fi. Pienso que. No, tenía un problema. Vamos uh-huh. a hacer que es la Wi-Fi. Vamos a hacer como que es la Wi-Fi. Loading. Tente alguna otra cosa. Bacano, vamos. Tente alguna otra cosa. Entonces, usted me dice que. Vamos a comprar algo. ¿O qué usted gustaría de comprar? Gostaria de comprar uma... Alguma coisa que você realmente esteja pesquisando. Uma câmera fotográfica. Sim. Vamos ver. As compras. Não tem compras. Seguro que não. Aham. Vamos buscar. Então... Espera aí. Vocês viram o que passou? O que passou? Um problema de usabilidade? Um error? Vamos! Vamos, no hay internet. Se fue a comer el ratoncito. Soy un researcher, voy a anotar que hubo un problema. Compras para comprar en vez de el otro lugar que tenía que tocar. Bien. Ajá. ¿Pienso que? Sí. ¿Puedo comprar? ¿Me va a entregar en casa? Aplausos. Diogo, muito obrigado. Hemos encontrado felizmente un problema de usabilidad hasta ahora. Así seguiríamos un poco más. En un ratito, en unos momentos, voy a dar un presente de 50 reais en su cuenta. Después falamos. Muchas gracias. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a usted. Y después yo llamaría a otro participante y otro y otro y otro, pero tardamos, ¿qué? ¿5 minutos? 10, por ahí encontramos 2 o 3 issues más de usabilidad. Se puede hacer rápido, ¿no?
Se puede. Bueno. Espero no haber aburrido mucho a los que ya sabían hacer testing de usabilidad. Muy bien. Vamos a cerrar esto. Sí, quiero salir. Es lo que... Sí. Ahí está. Bueno. ¿Se entiende lo que hice? Primero un protocolo de introducción. Después una exploración inicial, como para darle un poco de tiempo que perciba el propósito de aquello que yo esté probando. El propósito es la madre de todos los problemas. ¿No se entiende el propósito? Un problema de usabilidad atrás de otro. Uno atrás de otro. ¿Se entiende el propósito? Ya es otro tema. Y después, en base a lo que él me dijo, enganché con la historia de lo que él estaba entendiendo, con las tareas que yo sabía que eran las que quería probar en función de para qué era la aplicación. ¿Se entendió? Perfecto. Así es como, comillas, improvisé el test de usabilidad. Vemos otros métodos. ¿Sí? ¿Sí? Si no, no lo hago. Ah, bueno. Che, estuve 2 meses preparando esto. Pongámosle onda. Bueno, solo para estar en la misma página, reclutamiento es cómo hacemos que un montón, entre el montón de gente que podría ser un usuario para nuestro test, encontrar a los que lo son. Que son fit para nuestro estudio. Por ejemplo, porque usan Android. Nosotros queríamos ser como este señor. ¿Alguien lo conoce? Es Jamie Oliver. Queríamos cocinar 3 estudios y un postre en 30 minutos. Pero nuestra cocina era así. Bueno, así que no podíamos ser muy rápidos los estudios. ¿Qué hicimos? Bueno, encontramos a el software que usaron recién, Ethnio. Y así pudimos empezar a interceptar a los usuarios con nuestro propio tráfico en el sitio. Y además, hacer otras cosas. Agarrarlos, por ejemplo, cuando están justo a punto de comprar pisos o alfombras. Porque queríamos probar algo de pisos y alfombras. O sea que en realidad teníamos que preguntar, che, ¿te interesa pisos y alfombras? Y que nos digan, sí, porque quiero participar. Ok. La versión mobile, esto, para el que no lo vio mientras estaba haciendo lo que hicimos antes de anotarnos, es así. ¿Está bien? Esto también se puede usar en apps. Bueno, logramos ordenar la casa, usar nuestro tráfico. Y entonces, después vinieron un montón de otros métodos que antes no podíamos hacer. No había manera de hacer eso sin la facilidad y velocidad de conseguir participantes. O sea, tienen que conseguir tener participantes a la mano. No, bueno, che, ahora hay que salir a buscar participantes, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos una listita, una pileta de participantes. Si ustedes no tienen un tráfico muy grande, que hay muchas empresas que no tienen un tráfico muy grande, obviamente, hay otras maneras. No es que si yo no tengo un tráfico muy grande, esto no lo puedo hacer. Hay maneras. ¿Sí? Entre que teníamos la cocina toda desordenada y encontramos Ethnio, pasaron otras cosas, que fuimos mejorando la velocidad de reclutamiento. ¿Está bien? Lo principal es tener una base de participantes que haya aceptado participar. Nosotros les mandamos mail a gente que eran clientes nuestros. Nunca habían dicho que querían participar. ¿Saben lo que hacían? Me colgaban el teléfono. ¿Qué más? Ser virales. Yo tengo mi planillita, que es básicamente una encuesta, donde les hago preguntas. La mayoría de esas preguntas son las que voy a usar después para filtrarlos. Me van a faltar algunas y después las voy a hacer, pero la mayoría ya tienen que estar. Y entonces, al final de esa encuesta, ¿querés recomendar a un amigo? Al final del estudio online que estamos haciendo de card sorting, gracias por ayudarnos. ¿Querés seguir ayudándonos? Anotate para participar en un próximo estudio. Contale a un amigo. Mándalo por Twitter. Y así, ¿se entiende? Y la otra, ya que estamos en una mente de bastantes startups y todo, júntense. No, bueno, yo que tengo mi empresita A.com, mi lista. Empresita B.com, mi lista. No, júntense. Júntense de manera que poder tener una base de 10.000 participantes. O 20.000. Enseguida con una base viral pueden llegar a 3.000. En nada. A mis amigos, a los amigos de mis amigos, y así. Enseguida pueden tener muchísimos participantes. Bueno. Otra técnica. Nosotros en Mercado Libre hacemos mucho testeo remoto, más o menos el 80% de nuestros tests son remotos. Nos encanta el body language. Nos encanta. Pero en la mayoría de los casos no justifica. Como les dije, al principio de un estudio está bien
si lo hacemos remoto. Al final a veces también, pero hay que saber cuándo hacerlo. Eso es como que llega más con la práctica. El testing remoto usabilidad tiene algunas ventajas, que es que si el test dura 10 minutos, hacer venir un usuario, 40 minutos, pagarle el taxi, es un lío, no da. Si queremos testear con gente de toda Argentina o de Brasil, tampoco da, y así. Por otro lado, se sienten más cómodos, están en su casa, están más cómodos. Y están usando su propia computadora, están más cómodos. Les voy a mostrar un ejemplo de algo que yo estoy bastante orgulloso que hayamos logrado, que es que tener al participante en su casa, usando su teléfono, o en su oficina, y a través de nuestro software de videoconferencia nos transmitan con la cámara lo que hacen con las manos o con el rostro, y transmitiendo el mirroring de la pantalla, como hicimos hace un ratito, podemos ver el detalle. Vamos a ver un test de usabilidad remoto, moderado. No, pensé que tenía algunas opciones de pago, si eran cuota o algo, pero aparentemente no. ¿Lo muestro de vuelta? Ajá. Recién estabas tocando sobre Visa. Gracias. No, pensé que tenía algunas opciones de pago, si eran cuota o algo, pero aparentemente no. Ok. Bueno, a mí me gusta esto, está bueno. Esto era en producción, ¿sí? O sea, era la aplicación productiva. Obviamente también se puede hacer con prototipos. La pregunta que está acá es, ¿qué cosas podemos hacer con testeo remoto que no pensábamos que podíamos hacer? Esa es la pregunta que les quiero dejar. Proxy recruiting. Ok, esta vez queríamos tener un test para un flow con usuarios de Brasil y queríamos el body language. Estamos en las etapas iniciales. ¿Pero cómo hacemos para no tener que viajar hasta Brasil? Entonces dije, ¿qué pasa si tratamos de conseguir brasileros que vivan acá hace no mucho? Y vemos qué pasa. Si no nos gusta el resultado, si sentimos que no es real lo que está pasando, que es como que ya está, como que ya son medio argentinos y las cosas que, de cómo van tomando las decisiones y los problemas que tienen, no nos las creemos, viajamos, no hay problema. Pero primero probemos esto. Entonces le pedí a mi profesora de portugués, gracias Línea, que me diera contactos para yo llamarlos. Y ella hizo algo genial, que yo no me esperaba. Creó un grupo de WhatsApp. WhatsApp es una herramienta de comunicación muy popular acá en Argentina. Ahí dice, ¿no? Oye, Genchi, ok, mi amigo, bla, bla, bla. 2 minutos después, responde uno. 2 minutos después, responde otro. Por social proof, como otro respondió, el otro responde enseguida, me empezaron a preguntar, che, ¿de qué se trata esto? Yo les conté, pero lo conté 1 o 2 veces, porque era un grupo, no le conté una vez a cada uno, más rápido. Y entonces, una vez que tenía bastantes, ¿qué hice? Sí, Etnio. Les mandé un link de Etnio, como el que ustedes usaron, y muy rápido tuve 70 participantes, tipo de cosa, un día y algo, 70 participantes, de los cuales 10 vinieron a nuestro test de usabilidad, a la oficina, anduvo muy bien. Fue requete suficiente para poder avanzar. Y en todo caso, después, cuando esté más sólido el producto, testear de una manera más rigurosa. Bueno, Chip Simulation. El equipo de flooring, de pisos de mercado, la categoría pisos de mercado libre, estaba tratando de hacer una mejor manera de comprar y vender alfombras y cerámicas. Por metro cuadrado, Mercado Libre se vendía todo por unidad, o sea, ¿cómo sería una unidad de piso? Era muy difícil para los vendedores, porque había mucha discusión con los compradores. Bueno, y tenían unos sketches ya hechos, les faltaba tipo 1 hora de trabajo para tener un prototipo. Si yo les pedía hacer un prototipo online, ¡oh, come on! Pero por otro lado, yo pensaba que la manera más rápida de reclutar era online. Los quería interceptar en el momento que estuvieran comprando exactamente ese producto. ¿Se entiende? Prototipo en papel, testeo remoto. Bueno, pensé. Y vamos a probar algo, dije. Les voy a mostrar un ejemplo de una participante que estaba en su casa y nuestro prototipo en la oficina. ¿Lo quieren ver?
Bien, vamos mejorando. Ahí estamos. Let's go. Haría clic en comprar. Ok. Haría. Oh. Ok. I love the arrow. Gracias por los aplausos. Gracias, gracias. 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 Observen ahora, por favor. Ella dice, yo pondría tal cosa en tal lugar. There you go. Fast and cheap simulation. Y ahí está nuestro middleman, Gustavo. Manejando el prototipo con la flechita que le hizo con un palito de helado de café, de revolver el café. Entonces había una camarita ahí arriba, apuntando al prototipo. Obvio. A ver, ¿quién va a preguntar? Che, pero no lo está manejando para el prototipo. ¿Quién lo quiere preguntar? Ahí, gracias. Sí, no está manejando para el prototipo. It has its drawbacks, yes. Ay, lo quiero ver de nuevo, ¿puedo? Sí, sí, me gusta la flechita. Haría clic en comprar. Ok. Haría clic en comprar. Ok. Great. Bueno. Otra. Había un equipo que quería mejorar. Básicamente querían conseguir los teléfonos de los celulares de los usuarios de Mercado Libre para poder mandarles notificaciones si así hiciera falta. Ok, la idea era iterar un flow que ya estaba hecho. Ok. Pero había otra manera que estaban pensando, ya que nosotros tenemos los teléfonos celulares de muchos usuarios, porque ya se registraron y ya compraron y pidieron envío, mandarles un SMS y que ya directamente ahí, ya estando, nos digan que sí, que ya está, que les asociamos la cuenta. Bueno, pero no querían este equipo porque, bueno, había que desarrollarlo, eso, que enviar SMS desde un servidor especial. Y bueno, no sabemos si queremos gastar toda esa plata. Ok, bueno. Además, no les convencía la solución porque esta ya estaba como medio armada, era una iteración sobre algo que ya existía, esperaban un... Se sigue anotando gente. Era una iteración sobre algo que ya estaba, esperaban un increase. Y lo de los SMS no lo habían probado nunca, tenía mucho más riesgo. Ok, entonces, paradoja. No lo podemos probar porque no lo podemos construir y no lo podemos construir porque no sabemos si va a andar. Ok. Flaco, ¿por qué no le mandamos a 100 usuarios que vos me digas que son candidatos a esto, desde mi celular, I have a flat plan, un mensaje como este? Hola, che, decime que sí o que no. Y así podemos aprender cuántos de sus usuarios dirían que sí o que no. It's a proxy. Si nadie dice que sí, listo, ditch, ya está. Si algunos dicen que sí, o bastante dicen que sí, ah, entonces ahora podemos hablar de construirlo. ¿No? Bueno, nadie pierde. No les puedo contar detalles porque en este momento, tipo hoy en la mañana, seguimos charlando de este proyecto. No tengo resultados. Es solo una tortita eso. Y otra que no probé, pero le tengo ganas, es esta. It's the button to nowhere. Les recomiendo que vean el artículo de Nick Kishfi en medium.com. ¿Está bien? Es un botón que después no hace nada, pero bueno, por lo menos podemos probar si hay interés. De última, buried user data. Soy yo. Sí. Había un equipo que recientemente se incorporó a Mercado Libre, tenían una plataforma que se llama Seguidor, es un CRM. Lo usan los agentes inmobiliarios. Listo. Estuvimos a esto de hacer un estudio con usuarios para entender los pain points de esta plataforma. Hasta que... Come on, boy. Vimos esto, sugerencias. Chicos, ¿alguien está dejando sugerencias acá? No, no sabemos, no. La verdad que esto pensamos que es de atención al cliente. Esto no deben ser cosas de atención al cliente. ¿Por qué no miramos? Bueno. Había. Supongamos que estos son todos los comentarios que habían dejados por los clientes.
boy, there was good. 64% eran cosas que eran útiles para ellos. ¿Por qué este equipo no vio esta información? No son tontos, son pibes muy inteligentes, ¿eh? O sea, así que esa no es. Political boundaries. ¿Quién es dueño de qué información en la empresa hizo que este equipo fuera ciego a esta información? Ciego. Y que estuvieran por gastar un montón de tiempo y dinero al cohete. Y a partir de esa información que conseguimos, anduvo barra. Si no tienen eso, miren Net Promoter Score, el feedback de los detractores, el App Store, encuestas con comentarios abiertos que hayan hecho de otras personas. Y por último, the good old survey. Tienen mala reputación las encuestas, ¿no? ¿Qué dicen? Levanten la mano los que piensan que tienen mala reputación para User Research. Pensé que más le iban a decir. Okay. Tienen mala reputación porque básicamente suelen preguntar por opinión. Y no es de verdad lo que la gente hace, es de como mucho lo que la gente dice que hace. Pero se puede hacer. Prestan atención a unas cosas. Voy por un té. Café no puedo, tengo gastritis. Hay un equipo discutiendo. De un lado, están discutiendo sobre un feature que quieren construir y necesitan entender esto para poder seguir avanzando con el diseño. De un lado, los que dicen, no, la gente compra desde la casa y desde el trabajo. No, la mayoría hace eso. Y el otro, no, yo pienso que compra desde la calle y, bueno, OK. Chicos, les digo, for a challenge. Vuelvo con la respuesta en una hora. Yo no sabía si iba a poder volver en una hora, pero vamos a ver si sale. De paso, para forzarme a ver si podía hacer un método más rápido todavía. Entonces dije, voy a usar Ethnio, porque si bien no es para hacer encuestas, es para reclutar usuarios, lo puedo usar, es súper rápido, ya lo tengo puesto. Uso creativo de herramientas. ¿Tenés la app? Sí. ¿Dónde estabas al momento de hacer la última compra? Más sencillo imposible. Siguieron diseñando. Ya está. OK. Ahora va a ser el turno de ustedes. ¿Sí? ¿Tienen ganas de romper un récord mundial? Nada, si no quieren, no, dejen. Les sigo hablando, se aburren. Este es el test de usabilidad más grande del que yo tengo noticias en el laboratorio de usabilidad de Microsoft. Simultáneo, ¿eh? Parece un cibercafé, pero no. Están haciendo un test de usabilidad. Les voy a pedir que se pongan en pares con la persona que tienen adelante. Acá va a estar complicado porque no hay nadie adelante. Pónganse en pares, no con el de al lado para no testear con un amigo, ¿está bien? Y van a tomar turnos. Uno va a ser facilitador, otro va a ser usuario. El facilitador va a elegir una app o site o feature que esté dando vuelta por su teléfono, que conozcan bien, así pueden saber cuáles son los problemas de usabilidad. Y después le van a leer la introducción que les deja en la pantalla al usuario, rapidito, y le van a dar el teléfono. Y después, a callarse y a escuchar al usuario. Nada de explicar cómo funciona. El usuario pregunta, ¿cómo funciona esto? No te puedo contestar. Recuerden decirle de pensar en voz alta. No le expliquen cómo funciona la interfaz. Si es posible, tomen notas. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, lo estás haciendo bárbaro. No. Hacelo como vos lo harías. ¿OK? Acá está. ¿Empezamos? ¿Quieren pararse un poquito? ¡Dale! ¡Quedan 6 minutos! ¡Vamos! Los que ya tengan experiencia, si quieren hacer algo más complicado, denle. Si no, prueben esta técnica rápida. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! If you need English translation, raise your hand. ¿Qué pregunto? OK. So, primero. OK. La introducción, después explorá un minuto, después inventan una tarea. Come on, do it, man. You've done it too many times. All right. Vamos. Fasa igual. Fale devagar, por favor. Nadie se quede sin testear. ¿Alguien no está testeando? ¿Alguien no está testeando? Levante la mano. Bien.
¿Preguntas? ¿Alguien tiene dudas? ¿No hay dudas? Vamos. Testen, júntense. No pierdan la oportunidad. Vamos. La señorita que está con el teléfono. Lo ayuda al compañero, dele. Testen. Vamos. There's a guy there in the back. ¿Alguien no tiene compañero? ¿Alguien no tiene compañero? Okay. Okay. Les dije, iba a ser un workshop grandote. Hey, you two, come on. Give an example to the rest. Come on. I bet you've never done a test so fast. Hay que dar el ejemplo, dale. Por favor. No pierdan esta oportunidad de demostrarse que se puede hacer más rápido. Los que ya tienen experiencia, testen algo más difícil todavía. Levante la mano el que ya encontró algún problema de usabilidad. ¿Nada más? ¿Nadie más? Levante la mano el que ya encontró un problema de usabilidad. Ok, un minuto más. ¿You're done? Hey, you're done? Levante la mano el que terminó. No me están dando bolilla porque están reenganchados. ¡Wow! El que terminó, cambian de roles. ¿Va? Okay, there. Yes. Bien, quedan 2 minutos hasta donde hayan llegado. Ahora sí, cambiar todos. Todos cambiar. El que era facilitador, usuario. El que era usuario, facilitador. Yes, you're having fun? Yes. Ok. ¿Ya todos cambiaron? Sí, cambien. Hasta donde hayan llegado. No apareció un problema. Cambiamos igual. Switch. Mudanza. Pase. ¿Eh? ¡Ah! Tenemos un trío y un observador acá. ¡Qué bueno! ¿You done? ¿Sí? ¿Ya cambiaron? ¿Sí? ¡Qué rápido! Esto ya terminaron con las dos partes. ¡Espectacular! ¡Qué rápido! ¡Woo! That is officially fast. 2 tests in 5 minutes. Awesome. Okay, 30 seconds to go. 30 segundos. Levantando las manitos los que encontraron algo ya. Okay. You having fun? ¿Están divirtiendo? ¿Sí? Bueno,
Vamos terminando. ¿Ya cambiamos? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién encontró problemas? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Listo, el que encontró problemas o algún tema con el propósito, ojalá que mande el wifi, el que encontró problemas de propósito o problemas de usabilidad va a gritar. Más fuerte, más, súbame el sonido, vamos. Más fuerte el sonido. Listo, chicos. Dani, dame un yeah. Ahí está, el que encontró problemas grita. Ahí estamos. Un aplauso para ustedes, se hicieron ustedes muy rápido, rompimos un récord. Espectacular. No, we don't want to see that. No, no. Shh. Stop there. Bueno, volvemos a la presentación. Brrr, quick. And we go to the end. All right. ¿Se divirtieron? Yo también. Me gustó mucho verlos hacer test rápido, ¿eh? Les dejo algunos recursos para seguir avanzando. Gracias a Sol Velázquez, que es mi compañía de Mercado Libre, hizo una excelente presentación de métodos de reclutamiento y prototipo económico, muchas otras técnicas rápidas para hacer research. Un kit para hacer un test de usabilidad iterativo de principio a fin. Tienen todos los documentos, todos los templates que usamos en Mercado Libre para hacer test de usabilidad iterativo y no tan iterativo. Y una también pequeña presentación tocando los principales métodos de user research que usamos en Mercado Libre: card testing, tree testing, first click testing, bla, 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 testing. Thank you.